Ya he vuelto. <laughs> ya he vuelto, <laughs> ¿vale? Ahora esta línea va así como un poquito curva. Para que dé la sensación de redondez. ¿Vale? Aquí curvo para que dé la sensación de que esto es redondo. Y ahora <laughs> marco los ladrillos de abajo del todo, ¿vale? Marco los ladrillos de abajo del todo haciendo. ¡Oye! Que no cojo pintura aquí. Marco. Esto de frente. Y esto ya. Redondeando aquí. Vale. Una vez que lo tengo así. Ya es cuando le meto un poquito más de oscuridad en la parte inferior. Redondeando. Venga, damos aquí oscuridad. Redondeando. Vale. Una vez que he oscurecido eso, ya le meto contraste, que me gusta meterle aquí oscuridades. Y que se funda ahí con lo que tengo mojado. Vale. Siguiente parte. Siguiente parte. Tengo esta zona de aquí que es prácticamente negra. Esta parte de aquí que es prácticamente negra. Y esta parte de aquí que es prácticamente negra. Estoy dibujando con pincel. Vale. Porque me diréis. Bueno, no se empieza por los claros. Porque empieza por los oscuros. Porque quiero limitar bien. Cuáles son las partes de cada uno, como he perdido un poquito de lápiz, un poquito de dibujo ahí, pues ya está. <laughs> refresco, ¿vale? ¿Por qué refresco? Porque eso tiene líneas difuminadas de mancha, ¿vale? Tengo líneas difuminadas de mancha que lo que busco es el chorreón de ahí esa suciedad que tiene el ladrillo. Vale, una vez que tengo eso hecho, si me fijo en, la, en el dibujo, esa zona es prácticamente negra, ¿vale? Es prácticamente negra, tiene toques de siena aquí, nos vamos a volver un poquito locos. <laughs> Voy a refrescar porque, vale, voy a refrescar porque esa parte están los colores bien difuminados, vale, voy a refrescar, refresco. Hasta dónde refresco, hasta donde queramos, vale, le podemos meter más, le podemos meter menos. Yo le voy a refrescar hasta abajo del top. Y ahí, ahora voy a inclinar otra vez. Os voy a poner así que se vea bien, así, ahí que se vea bien. La inclinación así, así. He refrescado porque he refrescado porque quiero meterle mucha cantidad de negro que me haga contraste, pero que no me quede ahí una línea totalmente marcada en negra, sino que me difumine y que chorree hacia abajo. ¿Vale? Después debajo de ese negro tengo algunos sienas también. Vale, vale, pues le meto ahí un siena bien fuerte. Ya sabéis, contraste, contraste, colores fuertes, colores vivos, colores así. Vale. Puedo tumbar pincel. Vale. Bueno, ya tenemos ahí hecho los, los chorreones. Así. Esta parte la veo muy clara. Esta parte de aquí. Así. Y una vez que esto me seque. Ya puedo delimitar bien esos estos surcos de aquí, ¿vale? Estos surcos de aquí ya los delimito, pero sin problema. Vale. Ahora hago un estudio de mi acuarela, qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo mejorar, qué no puedo mejorar, vale. Pues yo veo que en respecto a la foto que tengo, pues como que el marco me ha quedado demasiado limpio. Pues entonces, pincel seco papel seco, cojo, tumbo pincel y restriego y mancho. ¿Vale? ¿Qué más veo? Pues mira, pues a lo mejor la parte de arriba me ha quedado muy clara, no me queda mancha, pues restriego y saco textura aquí. Esta parte de aquí que también la, la veo muy blanca, pues pincel prácticamente seco, pintura seca y restriego aquí un poquito y saco textura en esta parte de aquí. ¿Vale? Ya vamos sacando textura. Vale. ¿Qué sigo viendo de mi acuarela que no me gusta? Pues a lo mejor aquí unas manchas y tal, pero antes de de seguir con eso, con la pared, lo que voy a hacer es que voy a pintar las flores, vamos. Que esto va a ser visto y no visto. Esto es algunas manchitas rojitas por aquí, así un poquito así loco. Y ahora, cuando me seque, entre medio le meto los verdes recortando. ¿Vale? Sigo manchando mi pared. ¿Vale? Pues ya sabéis que yo soy un poquillo loca. Cojo siena, lo mismo que he hecho aquí, pero lo hago en mi pared. Cojo siena, muevo pincel para los lados, ¿vale? Sin control y sin miramiento, porque de todas maneras es que estamos manchando una pared. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Que tampoco hace falta que seamos muy, muy milimétricos, ni muy perfectos, ni nada de eso. Mancho aquí, unas líneas aquí. Vale, y en este lado, pues, igual. A lo mejor decir, pues a mí me gustaba más de otra manera de la otra manera, Virgi. Bueno, pues, esto cada uno tiene un gusto diferente. Cada uno, pues, le gusta más de una manera, más de otro. Pues hay personas que hacen unas cualeras muy lisas, muy limpias. Y a mí, pues, me gusta más, pues. <laughs> aunque me regañen. Aunque me regañen. Al decir esta palabra, pues me gusta el guarreteo. <laughs> me gusta guarretear, me gusta. Las personas que hacen mis medias, pues. Pues me entienden. Las personas que hacen mis medias me entienden que me gusta guarretear un poco la acuarela. Vale. Como improvisada y queda genial. Pues sí, la verdad es que sí. Y ahora, pues me voy para los verdes. ¿Vale? Pero vamos, que los verdes mismos que tengo en la paleta. No creáis que estoy echando verde ni nada de eso. Yo mezclo aquí un poco los verdes que tengo. Y me voy metiendo en, en la acuarela. Pero respeto la luz. La luz viene de aquí, que marcamos en un principio, por lo, por lo cual aquí tiene que haber verdes más claros y aquí tiene que haber verdes más oscuro. Pues entonces, intento de meter aquí verdes más claros vale respetando sin meterme mucho en las flores respetando estas flores porque si no me sale un marrón muy feillo vale y conforme me voy alejando me voy yendo hacia este lado de aquí le voy metiendo los verdes pues más intensos más oscuro vale Vale, conforme me voy alejando de la luz, le voy metiendo los verdes pues ya súper oscuros, súper intensos, haciendo ahí el contraste, dándole pues el lugar que se merece a la luz. Y ya aquí en la parte de aquí abajo del pues ya le meto unos toques negro que me haga esto. Y ya os digo, esto tampoco necesita que sea algo súper. Mientras que tenga sus luces y sus sombras, ¿vale? Tampoco se necesita que sea algo súper milimétrico ni nada de eso. Es más, obviamente creo que ha un poquito de amarillo para darle aquí un poquito de, de que sea más, más vivo el verde. ¿Vale? Listo, vale, vamos a arreglar la ventana esa que ha quedado regu, como la arreglo, pues cojo un poquito de acrílico blanco, lo echo en la paleta, ya vamos a terminar, ¿eh? ya queda poquito, no me queréis preguntar nada ni nada. Nada, ¿no? ¿Estáis hoy en plan tranquilos? Que no queréis preguntar nada. A ver. Ah, sí. Como el acrílico es cubriente. Debajo tenemos un negro, no podemos trabajar. No podemos trabajar con... Con acuarela porque la acuarela no lo cubriría, <laughs> vale. Así ventana <laughs> prácticamente arreglada, ya que tengo el blanco acrílico. Si le queremos dar unos toques de super. Uh, perdón. <laughs> si le queréis... va a salir el móvil volando. Si le queremos dar unos toques de super luz en algunos puntos. Pues lo podemos hacer. Yo creo que ya bastante luz tiene la acuarela. Como para darle más luz. Porque aquí tiene mucha luz. Aquí en esta ventana tiene. Tiene mucha luz. Pero yo que sé, como tiene toques blancos aquí. Tampoco es cuestión de meterle mucho. Porque tampoco queremos. Tampoco queremos ensuciar mucho la acuarela. Pero mira, aprovechamos que tenemos el acrílico y le damos a esos toques de pared y sacamos esos blancos de pared guarreando un poquillo ah súper concentrado perfecto perfecto venga aprovecho con el acrílico que ya lo tengo en paleta restriego le saco esas manchas bonitas de pared, te encanta, ¿no? Esto es guarreteo total, veis contra más. Menos penséis, más chulo queda, de verdad os lo digo, ¿eh? Contra menos penséis, ¿dónde pone la mancha? ¿Dónde menos penséis? ¡Ay, que me va a quedar mal! ¡Que se me va a estropear y tal! Cuanto menos penséis, más chulo queda, os lo digo de verdad. Bueno, <coughs> sí, el acrílico es lo mismo que el watch. Sí, sí, el acrílico es lo mismo que el watch. Hay algunos sitios donde le llaman acrílico y otros sitios que le llaman watch. Pero el acrílico es lo mismo que el wash, ¿vale? Hay mucha gente que dice cómo hace ilustración con wash, pues eso es como hace ilustración con, con acrílicos, ¿vale? Así, ah, marco eso que se me había quedado un poquito perdido y termino <coughs> marcando que me acabo de dar cuenta, fijaron el detalle. Que no le he puesto bisagra a esta puerta. Así, así, así. Y <laughs> marco esto de aquí, marco esto de aquí, marco esto de aquí. <laughs> y yo creo que ya lo vamos a dar por, por bueno, ¿eh? Las flores no es que me encanten, porque es que a mí las flores pf, pf, no me gustan. Pero bueno, vamos a ponerle aquí unos puntitos de luz a las flores. Y ya está, se acabó Chimpón, que contra más lo toco. Luego más, más estropea. Pues listo. Esto ha sido la, la acuarela. ¿Te está gustando mucho mi clase? Pues estupendo. Esto ha sido la, clare, la acuarela de la clase de hoy. Y ya sabéis, la semana que viene vamos a aprender o hemos aprendido a jugar con los chorreones, improvisar, meter textura, el pincel tumbado, los claros, los oscuros, eh, que respetamos, que nos respetamos el improvisado, ¿no? El improvisado. Y la semana que viene vamos a hacer un abstracto, lógicamente con, con técnicas de acuarela, pero vamos a trabajar con tarjetas de crédito que ya no uséis y vamos a trabajar con trozos de papel de acuarela que ya no uséis también, que son así, trozos de papel de acuarela que hayáis recortado de algún lado y tal. Pues vamos a hacer la acuarela entera eh, con, con el papel y con la tarjeta. ¿Vale? De eh, varias maneras. Ya os enseñaré la semana que viene. ¿Vale? Seguramente haremos un puerto deportivo con barcos o algo así. Algo chulo. Ya, ya me inventaré algo. <laughs> así que, pues nada. Pues muchos besitos, como siempre. Muchas gracias por estar ahí, como yo siempre os digo. Eh, un placer. Que sin vosotros, pues no estaría aquí, lógicamente. Y. Mmm, aprendió cosas nuevas pues sí hoy hemos visto varias cosas varias cosas nuevas lo de las pastillas también que es importante que nos refresquéis siempre las pastillas siempre se aprende algo siempre se aprende algo pues nada eh, gracias gracias por el trabajo y, y por lo del trabajo gracias John y nada pues eh, aquí me tenéis para lo que necesitéis eh, pues sí, la doña perfecta no viene muy bien para la acuarela. Para el óleo sí, pero para la acuarela no. Pues nada, que si queréis, ya sabéis que si queréis eh, que pinte alguna imagen especial que a vosotros guste, con que me la mandéis por privado. La hacemos en las próximas clases. Y ya está. Que queréis. Ah, y para febrero vamos a pintar un par de acuarelas para el día de los enamorados para que la regaléis a vuestra pareja, ¿vale? Así que pues nada, pues muchos besitos, como siempre digo, gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Chao.